Bueno, señores, rápidamente vámonos con esta otra información, porque Abinader sigue con sus actividades y sigue prometiendo hacer de todo, hacer lo que la gente no espera que se haga ni lo que la gente está demandando. Ahora dice Abinader que va a hacer un aeropuerto doméstico en la ciudad de San Juan de la Maguana. Abinader anuncia la construcción de un aeropuerto doméstico en San Juan de la Maguana y yo me pregunto, ¿pero para qué? ¿Qué importancia tiene en República Dominicana un aeropuerto doméstico? En Barahona hay uno y no lo utilizan para nada. Entonces van a hacer ahora uno en Barahona, uno en Pedernales, otro en San Juan. En Elías Piña, Quirino tenía uno y ese lo desbarataron. ¿Quién sabe? Pero el presidente, que anda anunciando obras a dos manos, anunció la construcción de un aeropuerto doméstico en la provincia de San Juan durante un acto de entrega de préstamos a los productores de esa demarcación. El mandatario reveló que se levantará una estructura para que se puedan hacer vuelos de fumigación y las eventuales plantaciones. Oiga eso, un aeropuerto para hacer los vuelos de fumigación. Y el que estaba allá en Elías Piña, lo desbarataron. El jefe de Estado dijo que la obra estará a cargo del Departamento Aeroportuario Dominicano. Conforme con la información, los trabajos de construcción iniciarán en el primer trimestre del 2023 y se estima que estén listos a finalizar ese mismo año, o sea, el 23. Este aeropuerto doméstico contará con una pista, estación de combustible, áreas de carga, un helipuerto y terminales de aviación general. Además, tendrá un cuartel de la Fuerza Aérea, plataformas secundarias y hangares. Ahí está, una obra cumbre para San Juan, la construcción de un aeropuerto doméstico. Y precisamente, señores, en ese viaje a San Juan de la Maguana se estuvo viendo lo que es la campaña reeleccionista de Abinader. Bajo el candente sol y con pancartas en manos, decenas de personas pidieron en San Juan la reelección del presidente Abinader. Los ciudadanos se apostaron en las afueras de las instalaciones del Centro Educativo San Miguel, ubicado en la avenida Villa Liberación, en la comunidad Villa Liberación, donde el primer mandatario dio apertura a la jornada 47 del programa Primero Tú. Ahí estaban los manifestantes, pues pidiéndole a Abinader cuatro años más. Eso es lo que le están pidiendo a Abinader donde quiera que van. No sé si Arnold tiene ahí la oportunidad de ponernos esto que estamos viendo por aquí, que no se ve bien, pero que quizá cuando Arnold lo ponga ya se ve mejor. Bueno, vamos a esperarnos, Arnold, a ver si se puede. Vamos a esperarnos, Arnold, a ver si lo localizamos, ¿verdad? Entonces, señores, esta situación de la campaña reeleccionista se está viendo, Arnold, en muchos lugares donde va el presidente. Esta vez fue en San Juan. Yo quiero ver si Arnold va a poder ponerlo para escuchar la consigna que se están lanzando. ¡Ay,
Bueno, ahí usted lo vio. Esa es la verdad de lo que está pasando todos los fines de semana, donde va Abinader, que se está aprovechando cada acto oficial para hacer un acto reeleccionista. Ese es el problema de la reelección, que los recursos del Estado se utilizan en esa campaña. Ah, pero me dicen, no, porque Abinader no anda en eso. Ah, ¿y usted cree que esa gente que están ahí no lo llevaron? ¿Usted cree que ellos fueron solos de su cuenta y se pararon ahí? No, se lo llevaron. Seguimos con más.